Estamos en el aire. Buenas tardes, esta vez. Esto es un Hanauto especial y yo estoy en off porque la cámara mía habitual está enfocada al público que está en Marbella. Y este es el público que nos está acompañando esta tarde. Y para evitarle confundir, muchas gracias por estar aquí. Por evitar que os sintáis confundidos escuchando una voz y unas imágenes diferentes, le voy a dar la imagen principal a mi compañera Yolanda Corral y a una mesa estupenda que ahora vais a descubrir. Muy buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, pues hoy hemos dicho que estamos en un hangout especial, estamos aquí en Marbella con una conexión. Por primera vez, Antonio y yo estamos físicamente en el mismo sitio conectando y hablando, que eso es bastante extraño, pero vamos, se ha producido por este evento, porque estamos aquí en Marbella, hemos celebrado, bueno, hemos celebrado, no hablo en pasado, porque la estamos celebrando todavía, la segunda WordPress Marbella. Y bueno, hemos tenido aquí a nueve ponentes estupendos, pero nos falta uno todavía que tiene que hacer su ponencia detrás de este Hangout. Y para que la gente que no ha podido venir aquí a Marbella, no ha podido estar, pues para que tengáis una pincelada de lo que se ha vivido aquí, pues estamos organizando un poco esta mesa redonda con todos los ponentes. Entonces, en estos momentos, pues tenemos aquí a Andy García, a Amit Kidd y a Jesús Ameiro, que son, a Mieiro, perdón, que son los tres de los ponentes que hemos tenido aquí. Y nada, pues directamente ya es darles un poco la palabra. La palabra a ellos, no sé, esto está, sí que está encendido, tendréis que coger el S. Pues nada, Jesús, directamente a la gente, que tú has estado hablando un poco de cómo montar un tema para Sí, WordPress. básicamente lo que he tratado en 21 minutos de demostraros, de explicaros cómo se puede montar un tema WordPress partiendo de una plantilla desarrollada previamente en HTML y CSS. Y en 10 pasos pues hemos ido avanzando poco a poco hasta tener una plantilla configurable, la cabecera, zonas de widgets, zona de menú, contenido bueno, que lee directamente de lo que es el sistema de WordPress. Y veis que no es nada del otro mundo, simplemente unas pinceladas para que cuando lleguéis a la oficina el lunes sepáis cómo por dónde atacar el tema. Sí, porque lo bueno ha sido que cuando hemos empezado la ponencia es ¿cuántas personas ha de configurar un tema ¿no? de WordPress? Han levantado unos cuantos, luego ya he dicho que los podrían levantar todos, ya les había enseñado ahora y ponerse manos a la obra, ¿no? Sí, Directamente. a ver, es un tema que podemos llegar a complejidades bastante grandes, pero para arrancar y después para arrancar y empezar a trabajar. Yo creo que era lo que buscaba, creo que os quedó claro y a partir de ahí hay muchísima documentación, muchísima información con estas bases. ¿Y cómo has vivido tú la WordPress Marbella? ¿Cómo la estás viviendo? La verdad que me está encantando, las ponencias me están gustando bastante y el ambiente muy bueno. No sé. Casi no comí por todas las preguntas que me hicieron la gente, pero eso me encanta. O sea Muy que bien, muy bien. directamente, ¿no? Sí. Muy bien. Pues aquí tenemos, ahora le pasas el micro, tenemos a Amit Kidd, que nos ha hablado bueno, tu apellido también es complicado. Me habéis juntado dos apellidos complicados, ¿qué voy a decir? Pero nos ha estado hablando del tema del multilingüe en WordPress, ¿no? De cómo Sí. llevarlo. Más o menos, cuéntanos un poquito qué hemos visto en tu Bueno, era ponencia. más o menos en pasos también rápidos, cómo crear o cómo transformar una WordPress a una WordPress multilingüe. Así como por encima. Más o menos una parte para usuarios más y otra para desarrolladores. ¿Qué hace falta? ¿Por qué hacerlo? Y el esfuerzo que hace falta hacer, qué traducir, qué no traducir. No hemos tocado WooCommerce multilingual, que quería tocar, pero bueno, no daba tiempo. Y ya está. ¿Por qué es tan importante actualmente, lógicamente, montar un comercio electrónico? El tema del multilingüe, hay gente que lo sigue descuidando. ¿Por qué es tan sumamente importante? Es importante, bueno, es importante, es obvio, porque hay mucha gente que queremos que lleguen a nuestra web. La forma más correcta es que le ayudamos haciéndolo en su lengua materna, ¿no? Todos lo conocemos también. Yo cuando instalo, yo por ejemplo uso WordPress en inglés, y mucha gente le instala en inglés y después lo cambia a español, por ejemplo. La mayoría de los usuarios son de otros idiomas y no de inglés. Hay muchas razones y sobre todo a la hora de comprar o intentar vender algo por internet. ¿Y cómo has estado viviendo tú esta meta? Yo bien, me he perdido. Mal, tirón de oreja porque aquí ha estado a la mitad, entonces claro, ¿qué vamos Sí. a decir? Le tocaba en la ponencia, en el turno de tarde, ¿no? Y gran parte de Sí. la mañana ya directamente. Y eso, pero muy bien, muy bien. O sea Mucha que. gente también para un meetup. Muy bien. Y bueno, ¿hace extensivo esa oferta que has dicho aquí? ¿Que en tu empresa estáis buscando Sí, también que perfiles estamos profesionales? buscando gente, alguien me ha contactado
Y eso, aprovechar que estoy aquí o mandarme Twitter o lo que sea. Bueno, pues la gente que ha estado aquí te ha hecho el networking en directo, pero ahora la gente que nos está viendo a través de YouTube define un poco, pues eso, los diferentes perfiles que estén buscando. Estamos buscando, la empresa se llama On The Go Systems, somos 50, de, casi 50 de 24 países, trabajando desde casa. Y estamos buscando ahora mismo un programador PHP con experiencia en WordPress. Y ya está. Uh-huh. O sea, que directamente, que Solano. Sí, que se está buscando y para adelante, ¿no? O sea, porque el multilingüe tiene mucho por desarrollar y mucho más, sí. Más cosas. Pues si le pasas ahora el micro aquí a Andy, que yo le diría, Andy, tienes aquí una luz amarilla en tu frente de colores, que parece que te hemos pintado y no le hemos pintado, ¿eh? Lo juramos que esta luz que tiene aquí no se, se quiere mover. Porque, ¿y dónde me pongo? No sé, es que, mira, te puedes ver ahí, ¿cómo estás? Doy la espalda a aquello, ¿no? Sí. Que son a los espectadores, convendría no darle la espalda a los espectadores, o sea que directamente bueno no sé, va empeorando, no sé si ver un poco así, me pongo al lado tuyo. Ah, vale, venga, eso sí. Aquí hacemos un apaño. Niños, no lo intentéis en casa. Directamente. Espera, que voy a observar, no vaya a ser que me caiga. No, no, aún queda. Vale, tengo 10 centímetros. Vale, todavía. Ya, directamente. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, o sea, bien. Aquí directamente Andy ha sido el primer ponente que hemos tenido esta mañana. Sí, yo he sido el encargado de despertarlos a todos. ¿De despertarlos? ¿Y cómo los has despertado? Pues con un tren. Uh-huh, directamente. He cogido y les he propuesto que se suban en un tren, en el tren del comercio electrónico. Ha sido un tren sin paradas, ha sido un tren rápido. Y algunos han venido con equipaje, otros sin equipaje. El equipaje que se pedía en ese tren era saber lo que vas a vender. Es decir, si tú te montas en el tren del comercio electrónico y no tienes ni idea de lo que vas a vender, vas a montar tu tienda, pero probablemente no va a tener éxito. Ajá, básicamente. Básicamente porque las cosas, o sea, hay que programarlas y hay que hacerlas muy bien y tener un poco. También de... se pueden hacer mal. Bueno, pero sí, claro. Sabiendo lo que se hace. Vale. Oye, y aprendiendo de los errores. Que hay gente que hace. Sí, me has tocado. Que hay gente que hace las cosas mal y triunfa. No pasa nada. Mira Facebook. No. No pasa nada. Directamente. Pero sabiendo, el tío este cuando hizo esto, en realidad él sabía lo que estaba haciendo. Una web para ligar. Ah, eso era lo que estaba haciendo. Y mira ya por dónde va. Luego las cosas evolucionan, claro. O sea, exactamente. Sí. Uh-huh. Y luego, bueno, no lo hemos dicho, pero todas las ponencias que se van a montar en vídeo, van a estar disponibles todos los vídeos para que la gente que está asistiendo aquí en directo a la Meetup pueda volver a ver los vídeos detenidamente, y la gente que estáis en vuestra casa y que os habéis perdido esta WordPress Marbella en directo, pues entonces que puedan ver. Y luego las presentaciones también las vais a compartir. ¿Están ya algunas subidas? O... Yo voy a hacer una pregunta en nombre de las personas que te estén escuchando, que seguro que lo están pensando. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo van a estar disponibles esos vídeos? ¿Aproximadamente en cuestión de 3 días? ¿3 meses? ¿3 años? No. Me he encontrado de todo. No, ni de 3 años ni 3 meses, pero 3 días ya te digo que no, porque yo tengo que volver a Valencia y una vez que vuelva a Valencia tengo que empezar a montar todos los vídeos. O sea, tú los vas a montar. Vale, entonces el resultado merecerá la pena la espera. Entre Antonio y yo... 3 o 9 días. Pero nada, o sea... 3 o 9. Entre 3 y 9. Está el plano secuencia allí en el S, poco en el S. Vale, pues ya todo el mundo queda informado. Bueno, entre 3 y 9, un poco, o sea, poco a poco irá subiendo. 3 o 9 o 2 o 7. Pero iremos informando próximamente. Correcto. Pero que bueno, que las presentaciones sí que están disponibles, ¿no? Las vais a compartir también. Directamente. Pues no sé, Pedro, si tendrías algo que decirle a la gente que está aquí. Porque creo que aquí en esta primera tanda... Vamos a preguntarle, tanda, ¿no? Sí, porque en esta primera tanda nos han dicho más o menos que cómo se lo han pasado... Ah, no, espera, una cosa. Andy no nos ha dicho qué resultado está sacando de esta Meetup. Pues veo que hay gente que no ha venido a la Meetup completa, que ha venido a la mitad de la Meetup. Y eso me plantea la paradoja de ¿se podía venir a un cuarto? ¿Un cuarto de Meetup? La próxima vez vamos a hacer una WordPress... Un pack. ¿Una WordPress entera en lugar de una Meetup? No, vamos a hacer una Meetup, o sea, para la gente que venga y una media Meetup, entonces ¿para qué vienes? Medio en broma, medio en serio, lo que estoy planteando es que el próximo evento se llame WordCamp. Bueno, no sé si alguien entre líneas lo habrá pillado. Pues surge aquí la propuesta. O sea, de momento esta es la segunda edición de la WordPress. Y así no te libras de ninguna Marbella, y ya veremos a la siguiente. Pues eso, ya has dicho más o menos eso, que a gente que ha venido a media Meetup. Media Meetup. Tú has venido a la Meetup entera. Vale. Y el resultado está siendo que estás sacando de provecho, porque preguntarás, has preguntado mucho. ¿Qué saco de provecho yo? Pues mira,
Me comí una pizza vegetariana sin queso, porque era la única que podía comer. Me he comido dos magdalenas con una galleta de WordPress impresionante, impresionante por el aspecto. Por el aspecto. Y luego había unos bizcochos también esponjosos, una Fanta, en fin. Me estoy alimentando bien. Vamos, o sea que... Estoy alimentando el estómago y la mente. O sea que hemos cuidado hoy todos los aspectos. Eso es lo que os habéis perdido. Aquí os podemos mostrar a los ponentes, del que han hablado y todo, pero lo que nos hemos comido, nos lo hemos comido y nosotros. Y aquí lo puede decir la gente, que ahora está aquí Pedro. O sea, directamente... Perdona, que los que van a ver los vídeos van a ver los contenidos, lo que hemos aprendido nosotros. Sí, claro. Lo que estamos haciendo, cómo se hace una tienda online, cómo se... Pero la comida no. La comida no, eso es lo que he dicho, que la comida no. Esa se la pierde. Y los momentos de networking aquí también fuera de los vídeos tampoco. ¿Dónde está mi cámara? Ah, te aguanta. Pues nada, Pedro. Bueno, vamos a preguntarle a los asistentes. No las vamos a jugar, ¿no? Venga, lo positivo y lo negativo. Ah, de... he perdido al río. Venga, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Venga, cuéntanos. Ausi. Bueno, Ausi, ¿qué has venido aquí a buscar? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Pues... Pedro, ten cuidado con el plano. Pregunta si el de al lado es el novio. Y en... No, es por el escote, lo decimos por el escote, no pasa nada, venga, alegría. A mí, bueno, yo es que no soy desarrolladora y entonces ha habido muchas cosas que se me han escapado, es decir, que no he llegado a entender. Uh-huh. Pero bueno, he sacado la conclusión de qué es lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer y cómo, y qué camino escoger. En el tema, lo que tengo es una tienda online. Sí. ¿Hecha con WordPress tu tienda online? No. La tengo con PrestaShop. Bien. Quiero hacer una página de WordPress, pero evidentemente lo voy a hacer con plantilla. Claro. Lo dice así como con la boca chica, como si no lo hiciera con las plantillas. Me supera muchas cosas las que he escuchado. Con una plantilla ya hecha, quiere decir. Ya hecha, claro, sí. Claro. A medida aquí estoy. Lo tuyo me supera. Pero para eso estoy yo. Claro. Aquí te pone en mano, o sea, lo que necesite ya directamente, aquí, servicios profesionales directamente y, o sea, a medida. No nos olvidemos que si necesitas una casa de paja. aquí tenemos a Ami, también te puede la dar. Ponemos, ¿eh? Muchas gracias, José. Directamente. Una preguntita más aquí al fondo, claro. Estos que aquí, que la gente se esconde mucho. Mira, aquí tenemos una buena conocida de la zona. Se llama Silvia y trabaja en Enésima aquí en la zona de Marbella. Bueno, Silvia, cuéntanos lo mejor y lo peor o qué venías buscando tú aquí. Lo mejor, pues, poder seguir aprendiendo de WordPress, que Sabrina, que es mi compi que está aquí al lado, y yo estamos enamoradas. Estamos todo el día haciendo pruebas para arriba y para abajo. Bueno, tú. ¿Enamorada entre vosotras? No, estamos enamoradas de WordPress. Y bueno, Pedro es testigo porque estamos todo el día pidiendo asesoramiento técnico, ¿no? Yo no conozco. Cuando vayas, es el de al lado, para apagar el volumen. Y lo peor, el sueño que me ha entrado después de comer. De la izquierda. Eso es normal. Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias, Silvia. Pues nada, ya directamente, ya una experiencia, pero los otros ahora seguimos preguntando. Esto es un sorteo, como hemos dicho ahora, de turno de palabra. Pues nada, queremos dar las gracias aquí a Ami, a Jesús y a Andy por haber estado aquí con nosotros. Y ahora sí le damos... Casi no lo enseña. Ah, no. El sonido. Ah, vale, nada, directamente aquí con la seña ya tenemos los trucos cogidos en los hangouts habituales y ya sabemos, o sea, las señas y todo, pero aquí ya, como hay tanto movimiento, o sea, ya nos sorprende y no sabemos directamente. Bueno, pues queremos dar las gracias, ya lo digo, a Amit, a Jesús y a Andy, ¿vale? Por haber nos contado un poco aquí, pues eso, cómo lo habéis vivido vosotros. Y ahora le vamos a dar paso a otros tres ponentes que también nos han acompañado aquí. O sea, que ahora directamente le damos el turno a José Antonio, a Ricardo y a Ángeles. Buenas. Sí, da igual el orden, elegir. No sé. ¿El enlace público? Está, el enlace público está en la cuenta oficial de Hanauton, está ya... Está publicado. Está publicado, mira, directamente. Hanauton. Que solo podemos, nos da tiempo uno.
Bueno, sí. Pues ya hemos, mira, aquí ya empiezo ya directamente, hemos hecho el cambio porque lógicamente aquí los 9 ponentes no cogen, ¿vale? Y directamente pues tenemos aquí a Ángeles Portillo, ¿vale? A Camino García y a José Antonio Ruiz Cantero, que también han sido pues ponentes de la segunda WordPress Marbella, ¿no? Y también os habéis contado una serie de cositas bastante interesantes, como por ejemplo tú, Ángeles, que nos has estado hablando un poco de la formación online, ¿no? Sí, actuación estelar ha sido sobre un modelo de negocio, un posible modelo de negocio basado en WordPress junto con la enseñanza online, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues contando un poco, puesto que ahora mismo se abre una oportunidad y es algo muy nuevo, pues me parecía muy interesante de conocer por dentro, ¿no? Sí, concretamente del plugin de Sensei. Sí, hemos hecho un recorrido del plugin Sensei de UTEMS, que existe una demo pública en la página de Butems que todo el mundo puede ver cómo funciona desde el lado del cliente, pero no existe una demo para ver todo el backend. Entonces me parece interesante traeros un poquito, pues bueno, es una especie, en realidad he contado mi experiencia con las cosas buenas, las cosas malas y las cosas que están por desarrollarse, ¿no? ¿Te ha gustado, para preparar la ponencia, investigar en este plugin, ¿no?, para la formación online? O sea, el balance que haces entre eso, bueno y malo, de investigar, ¿te ha gustado? Buenísimo, sí. La investigación fue más bien a raíz de un encargo profesional, y que para la ponencia, es cierto que he revisado muchas cosas para la ponencia porque no la hemos terminado utilizando, lo hemos adaptado a un proyecto uh-huh. concreto, pero me ha parecido interesantísimo, vamos, creo que nos va a sorprender, además que está en pleno, está muy, muy en los inicios todo el desarrollo y cada vez va a ser mejor. De hecho, ya en la última versión se nota un avance espectacular, como habéis podido ver, en la parte de exámenes, autocorrecciones, etcétera, y esperamos todos que haya muchísimos más. Que vayan desarrollando mucho muchísimo más. Igual más que... otros aspectos que también nos interesan, ¿no? Se prevé mucha integración con más plugins tipo BuddyPress y BBPress, lo cual puede resultar muy interesante. El pack va a hacer sí. que no, se coja lo bueno de todo. Y lo muy importante, por si alguien está pensando montar un negocio, es que la integración con WooCommerce, como habéis visto, es sumamente sencilla, tan sencilla como darle un botón y crear un producto por curso. Uh-huh. Y en esta meetup, que también se ha hablado mucho de WordPress, pero ha estado también sobrevolando muchas de las ponencias el tema del comercio electrónico. Esta sería una salida a la formación online, no dejaría de ser un comercio electrónico porque estarías vendiendo la formación, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Yo creo que es una buena oportunidad en los momentos que estamos viviendo ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, ya en el terreno ya personal, ¿cómo has estado viviendo tú aquí la meetup? Bueno, pues en el terreno personal, fantástico, porque yo estuve el año pasado, que fue la primera, desde el lado del público, y bueno, este año pues vengo desde el otro lado, y es estupendo reencontrar a cierta gente, encontrar gente nueva, y luego, bueno, siempre todas las ponencias son siempre muy interesantes. Hay un ambiente muy profesional, muy de gente, de trabajadores, de albañiles, de internet, que es el ambiente que a mí me gusta porque me enriquece muchísimo, aprendo muchísimo y creo que es muy bueno para todos, ¿no? Sí, no, porque en una jornada hoy hemos tenido, como estamos viendo ahora en todas las ponencias, pues hemos ahí un conglomerado de varias cosas, entonces te ofrece un abanico, ¿no?, de todas las posibilidades completas. Dentro del comercio electrónico, que ha sido el foco que ha tenido esta mitad, pues hemos estado viendo cosas muy, muy interesantes, muy distintas, ¿no? Desde SEO, diseño, aspectos legales. Bueno, el SEO nos toca ahora, que Francis aún tiene que dar la ponencia de SEO, sí, que queda esa ponencia de... Algo, sí, ya hemos visto algo que... Visto, o sea, ya directamente del SEO, ahora ha sido Jesús, ¿no?, que ha dicho el SEO, no... Así, así. Ahora ya... ¿No has sido tú? Pues en... No. Era Amit, sí, bueno, pues perdón, ha sido Amit el que ha nombrado, ya se ha ido en el SSI, es verdad, perdón, pues una confusión ya con tantas ponencias, pues ha sido Amit el que ha comentado que el SEO, pues ya veremos luego Francis si nos tiene que contar si el SEO sí o el SEO no, ¿vale? Pues a ver, le voy a pasar el micrófono aquí a, gracias Ángeles, a Camino García, que nos ha estado hablando un poco de esa parte que a veces se considera un poco gris, que se deja ahí descuidada, y es tan importante como el aspecto legal de una página web, que hay que cuidarlo. Efectivamente. Nosotros, bueno, yo he hablado en este caso de el impacto legal que tiene los contenidos que se incluyen en plataformas de WordPress.
Por la temática del resto de ponencias, nos hemos centrado un poquito más en la parte de comercio electrónico. También, no solamente porque en otras ponencias se ha abordado este tema desde otro punto de vista, sino también porque era un momento muy oportuno por los cambios legislativos que se están produciendo. Ya hemos comentado que se ha modificado la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y que además va a entrar en vigor esas modificaciones muy pronto, el día 13 de junio. Entonces, era muy interesante ver todos esos aspectos legales, no solamente para que el que parta de cero y diga, bueno, ¿qué tengo que cumplir? Pues ya sabe la normativa actualizada al día, pero también por aquellos que tienen una tienda online que en su día incluyeron unas condiciones generales de la contratación y que consideran que es algo estático, que ya no tienen ni que revisar, ni que modificar, ni nada. Entonces, hemos hecho hincapié, a lo largo de ese recorrido, hemos visto qué elementos tienen que cumplir toda tienda online, pero además, en aquellos puntos en los que había alguna novedad, resaltarlo como novedad, para que sirviera en los dos, en esas dos vertientes, ¿no? Esas dos posibilidades, quien empieza desde cero y quien ya tiene su tienda online. Y después hemos visto algunos puntos que son recurrentes por ser transversales, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cookies, un tema que preocupa mucho, que está muy de actualidad, la forma de abordarlo, de cómo se debe cumplir, y aparte de eso, pues el típico aviso legal de un sitio web. Más o menos se ha hecho un recorrido resumido y se ha hecho un planteamiento general. O sea que ese tema ya por desarrollar, porque es tan interesante ese tema que nos planteas, porque va a entrar en vigor ahora a mitad del mes de junio ese cambio, ¿no?, en la Ley del Consumidor Online, y es tan importante y nos parece tan interesante que ya tenemos apalabrado con Camino el hacer un hangout con ella y otros invitados en el que estaremos hablando entre varias cosas de, pues eso, del comercio electrónico y todo, de la parte, ese aspecto legal que va a cambiar y esa ley, ¿no?, que a mucha gente le va a pillar un poco con el pie cambiado. Y claro, nos ha hablado mucho de cookies y en la web WordPress Metad Marbella hemos tenido unas cookies un poco especial, más bien unas cookies un poco especial, ¿no? ¿Cómo ha sido? Otra variante que está mucho más sabrosa. ¿Cómo ha sido? Díselo a la gente que no ha podido estar aquí. ¿Cómo ha sido? Maravillosa, maravillosa. Hemos tenido esa parte que no se retransmite, ¿no?, que solamente se experimenta, pues eso lo hemos tenido en la hora del descanso, a la hora del café, nos han obsequiado con unas cupcakes buenísimas, aparte de muy, muy oportunas estéticamente. Claro, porque incorporaban el logo de WordPress. O sea, totalmente ahí puesto con los colores. Tenemos una cumple de sonido. Vale. Creemos que ya, porque es desagradable esos acoples de sonido, perdonad. Hay algo de eco, me parece, todavía. Por favor, cierra esa conexión. Una copla se acoplaba ya a todos los ordenadores. Pues nada, estábamos diciendo que lo de las cupcakes, que ha sido pues un detalle que hemos tenido pues con todos los asistentes que habéis estado aquí, ¿vale? Todo el mundo ha tenido su cupcake personalizada de WordPress porque creíamos que, bueno, era una forma, un detalle especial. Y bueno, ¿cómo has vivido tú ya, aparte de toda la ponencia, todo lo que nos has contado y eso, cómo has vivido tú hoy el día aquí con toda esta gente que hemos compartido? Pues mira, yo te digo, para mí ha sido muy, muy enriquecedor porque los juristas, los que estamos atacando este tema desde el punto de vista legal, tenemos una visión que, por más que investiguemos y por más que nos queramos formar, tenemos una visión que recae sobre una parte muy legislativa, pero después tenemos otra parte técnica a la que tenemos que necesariamente acudir para estar al día. No podemos asesorar sobre algo que no conocemos. Entonces, para mí, a pesar de que hay muchos contenidos que se me escapaban, hay otros muchos que me han aclarado conceptos básicos que mis clientes en el día a día me plantean. O sea, que yo a nivel personal y como asistente me ha parecido muy enriquecedor. Es lo que decimos, porque son las piezas del puzzle que vas juntando, o sea, porque la parte legal, lógicamente, la dominas y has hablado sobre ella, pero has ido complementando con otros temas con los que nos han hablado. Como por ejemplo lo que nos ha planteado José Antonio, ¿no?, que ha sido directamente de cómo sacarle rentabilidad, ¿no?, a WordPress, porque esto interesa. Bueno, y hablando de e-commerce, interesa. Sí, por supuesto, he dado algunas pinceladas para el que desee rentabilizar su sitio que ha creado con WordPress. Tanto si ha creado con WordPress.com, tiene opciones como por ejemplo WordApp o integrar algunos enlaces de afiliados de texto. Tanto para el que haya montado su sitio web con la versión de WordPress.org, opciones para integrar los famosos fragmentos de código que dan la mayoría de las plataformas, como puede ser Google AdSense,
que necesita integrar en tu sitio web para que empiece a funcionar, pues cómo hacer esa integración, si tienes conocimientos técnicos, si no tienes conocimientos técnicos, utilizando algunos plugins o simplemente pequeñas opciones que tiene el panel de administración de WordPress, como puede ser los widgets de texto, como puede ser el editor de texto. Y bueno, pues algunas posibilidades, mostrar un poco las posibilidades que existen en este mercado de rentabilizar tu sitio web. Y no he dicho antes, pero comentar que no siempre la mejor opción es integrar publicidad en un sitio web. Hay muchas formas de rentabilizar a tus clientes. Y quizás a ti no te interese integrar alguna de estas plataformas publicitarias si realmente lo que te interesa es captar a la persona que te está visitando para, no sé, ofrecerle un servicio en persona, un servicio personalizado, pues en ese caso no te interesaría poner publicidad de su competencia. Que salte ahí directamente. Exactamente, pero hay otros sitios donde el perfil de usuario sí que podría encajar poner algún tipo de modelo publicitario o algún otro modelo de rentabilización para poder pagar esos gastos de mantenimiento o tener derivado de ese sitio web. Sí, lo que decimos directamente, que tienes que ajustar el producto en función de tus necesidades, ¿no? Entonces, en algunos casos la publicidad hay que salte muy bien, pero en otros casos habrá que estudiar, ¿no? Exactamente. Esperaba una pregunta habitual de los eventos que suele hacer Andy, que es cuéntanos uno de los errores. Andy, ¿se te ha pasado esa pregunta con lo que has preguntado tantas veces? O sea, es que... uno de los errores habituales en este sector de empezar a rentabilizar un sitio web es que mucha gente piensa que cuanta más publicidad mete en el sitio web más va a ganar. Es un error, de mi punto de vista, bastante grave que se comete, porque más que ganar más, lo que acaba es disuadiendo a tus usuarios que al final no vuelven a tu sitio web. Entonces es uno de los errores que yo comento que suele suceder y que no se debería de hacer, integrar 20 sistemas de rentabilización, llenar toda tu página de publicidad, cuando realmente con menos publicidad mejor seleccionada a tu perfil de usuario podría funcionar mejor en tu sitio de WordPress. Claro, busca tu nicho de mercado, no invadas, o sea, no ocultes tus contenidos, o sea, lo Exacto. que estés ofreciendo directamente. Bueno, no sé si alguno aquí está en contra de lo que él ha dicho, a lo mejor piensa, no, cuanto más invasiva la publicidad, muchísimo, muchísimo mejor, alguno atacará, pero bueno, yo creo que también es mejor seleccionar como en todo. Totalmente. Bueno, y en el nivel personal, ¿cómo lo has vivido, José Antonio? Pues, experiencia, el ambiente me ha gustado bastante, la experiencia de ver a gente que conocía y no lo había visto desde hace mucho tiempo, te encuentras en este tipo de eventos, también me ha encantado. La comida, increíble. Y bueno, pues por lo demás, genial. O sea que directamente, nada, todo dice lo de la comida, lo sentimos por lo que nos estáis viendo, ya lo hemos dicho, o sea que lo que no hemos comido no lo hemos comido aquí. Ya sabréis que en la siguiente edición tocará experimentar y comer aquí, vivir la experiencia y hacer el networking. Bueno, pues ahora le vamos a dar paso ahora a los siguientes compañeros, pero antes de dar paso quiero recordar que los patrocinadores de la WordPress Metad Marbella han sido Automotor Premium, concesionarios exclusivos de BMW, Mini y Motorrad en Marbella y Málaga, del grupo Safa Motor, Mecatrón, líder en informática electrónica y telecomunicaciones, bien, y VPML, el plugin multilingüe de WordPress. Bien. Y aparte de esos patrocinadores, durante todo el día hemos tenido una serie de regalos, de obsequios que nos han ofrecido pues tanto HotFusion como VPML, como Han Autón, como Aceros de España, de Hispania. Aceros de Hispania, sentirelamor.com, un blog también con las camisetas, y el obrador Catisif, que es aquel, que es el de las cupcakes que nos hemos comido, y posiblemente una sorpresa que venga, o no, no sabemos. O aún. No. ¿Puede ser? O no. O sí. O sí. Dos o siete. No lo sé, habrá que esperar para ver si viene alguna otra sorpresa. Pues muchísimas gracias, José Antonio, Camino y Ángeles. ¿Vale? Les damos paso ahora a Ricardo, a Francis y a Rafa. Rafa. ¿Preguntamos? Pedro. Manu. ¿Eh? A Manu. ¿A Mario? ¿Quién es Mario? ¿Manuela? Ah, Manuela. Venga. Sentaros donde queráis.
Me encanta. Hola, Ricardo. Hola, hola, Rafa. No pasa nada, Yolanda. No hay ningún problema. Hola. Bueno, vamos a seguir con preguntando a la gente. Un momento. Tenemos aquí a Manuela. Manuela, muchas gracias por ayudarnos. Manuela ha hecho un curro desde ayer de auxiliar tremendo. Muchísimas gracias por invitarme, me ha encantado, ha sido una experiencia maravillosa, de verdad. Aparte de desvirtualizar un montón de gente, ha sido una experiencia estupenda. Muchísimas gracias. Quítame el micro, por Dios. Gracias a ti, Manuela. Sí, porque aquí Manuela, tanto Manuela como Carlos, como Miguel, como María del Mar, han sido los auxiliares que nos han acompañado aquí en la organización. Creo que igual acoplaba, que tenía los dos micros juntos, o es el ordenador. O sea, pedimos disculpas porque esto... Ahora. Ya. Es bastante incómodo, pero nada, decía que un agradecimiento a los auxiliares que han estado con nosotros. Incluso os pediría un aplauso, por favor, a esos auxiliares que nos han estado ayudando. Bueno, o sea, si me pasas usted el micro, porque usted viene ahora después, entonces... Es que Francis va a ser el último ponente de la WordPress Marbella, entonces casi como que vamos con así por orden y ya abrimos boca ya porque va a ser después del hangout en directo, queda otra ponencia, la tendréis que ver en vídeo, aquí la van a vivir en directo. Así es que le voy a dar paso primero aquí a Rafa Poveda. Bueno, hola, Rafa, buena. Hemos dado contigo un viaje en el tiempo de WordPress, desde ese nacimiento hace 11 años, celebrado esta semana. Sí. Uh-huh. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Uf, bueno. Condensado aquí. O sea, siempre te pedimos lo más difícil, pero condensado. Bueno, hemos estado hablándolo antes fuera y, bueno, aparte de lo muchísimo que he corrido y cómo hemos terminado sudando, porque hemos conseguido meterlo en 27 minutos, pero ha sido complicado. Estábamos hablando de que hay muchísima gente de los que estáis aquí hoy que habéis empezado hace poco con WordPress. Que alguno ha empezado en la 3.6, en la 3.7, que ya os parecían que algunas cosas eran todavía difíciles de masticar y que ahora se estaban viendo un poquito la punta, pues imaginaros los que empezamos antes de la 2.0 con todo lo que había por ahí. Vamos, sobre todo nosotros lo que queríamos daros, porque sabíamos que habría mucha gente nueva aquí, es un poquito de perspectiva acerca de todo lo que hemos hecho en este tiempo, de todo lo que se ha estado haciendo, de cómo ha ido evolucionando el software y que, bueno, siempre pensamos que hemos tenido un smartphone y que hemos tenido una tablet en el bolsillo desde hace muchísimo tiempo y no hace tanto. Y las páginas web se hacían ya directamente con WordPress desde los inicios de los tiempos. Va a ser que no, que por eso WordPress evoluciona... Oh. ¡Uy! Un aviso de que la batería está ahí, que le falta el 10%, esas cosas también suelen pasar. A ver, nada, el que juega con técnica, estas cosas es lo que le... Se está acabando la batería a Google. Es lo que le pasa, no, a Google no se le acaba la batería. Google como mucho no puede cancelar, a lo mejor el Hangout y no tocar hacer un reinicio, pero a Google no. Bueno, pues nada, estaba diciendo que lógicamente ese viaje, ¿no?, para ver el recorrido de que no siempre hemos tenido el smartphone, no siempre hemos tenido WordPress para hacer la página web, pero que directamente por eso evoluciona, porque estamos ya a las puertas, ¿no? En agosto se supone que va... Sí, en agosto llega la 4.0 y además, eso, antes éramos unos cuantos los que estábamos trabajando como desarrolladores en WordPress y ahora hay muchísima gente además participando en ideas, en el track, incluso sin... Hay mucha gente que no es programadora que está metiéndose ahí, que está hablando, que está dando su opinión, que está encontrando cosas y las está reportando, y entonces ahí, bueno, hay mucho trabajo que se está haciendo y los equipos de trabajo cada vez son más grandes, así que esto cada vez también estamos nosotros avanzando más rápido y las nuevas versiones esperamos que cada vez traigan más cosas y más novedades. Y lo que tiene el hecho de que la comunidad cada vez se haga más grande es que los proyectos que salen son mucho mayores, porque más cabezas pensando, mucho mejores cosas pueden surgir. Siempre la duda de cuando llega la nueva actualización, ¿se actualiza enseguida? ¿Se espera uno un poquito por esos fallos? ¿O qué? Una recomendación desde aquí que...
Esto tiene una respuesta. La respuesta de esto es el depende. Mm. Si tú estás seguro de que tus temas están bien hechos y los plugins que estás usando están bien hechos, puedes actualizar sin problema porque puedes estar seguro de que nada se va a romper. Mm. Y además, de hecho, desde la versión 3.6, el día antes de sacar la versión, estamos en el IRC, que cualquiera se puede conectar al canal de IRC para ver el trabajo que se hace, y se corren todas las pruebas unitarias que ya existen para WordPress, una a una, y se corrigen las cosas que sabemos que hay, bueno, que se van viendo que en un plugin o que en un tema pueden fallar, y todo eso se corrige y se corrige antes de salir. Antes, eso se corregía en la primera... actualización que salía dos o tres días después. Ahora es un trabajo que se hace previo, y entonces todo el mundo puede estar seguro de que eso, si estamos utilizando las cosas correctas y las hemos buscado donde las tenemos que buscar, no se va a romper. Cosas correctas, aparte de las empresas en las que podáis comprar plugins y podéis comprar temas, todo lo que está en el repositorio de plugins de WordPress y todo lo que está en el repositorio de temas de WordPress, sí, está marcado como que se ha revisado por el equipo de WordPress, que ahora mismo es prácticamente todo, porque también es un equipo de voluntarios que va fijándose en esas cosas. Si ha pasado por ese filtro, podemos estar prácticamente seguros. No hay nada nunca seguro al 100% en código, porque además la informática viene de la estadística por algo. Esto... Ajá. Eso es así. Eso suele, como que estuviera el 10% la batería, esas cosas, o sea, eso, suele ocurrir. Eso es así, pero con una alta probabilidad podemos estar tranquilos de que lo que tenemos va a seguir funcionando y va a seguir funcionando bien. Igual que eso, que la tranquilidad de lo que tenemos va a seguir funcionando y funcionando bien, esta meetup, la acogida que ha tenido y tú cómo la has vivido, ¿tú crees que esto va a seguir funcionando porque la comunidad se está haciendo más grande? ¿Cómo has vivido tú esta meetup? ¿Qué te ha aportado a ti? Bueno, ¿qué te está aportando? Porque aún quedan. ¿Qué te está aportando? Sobre todo ver muchas caras nuevas, porque además era una de las cosas que queríamos... Era una de nuestras intenciones, porque aquí hay mucha gente a la que no hemos visto nunca. Y, oye, pues eso es interesante, porque vemos a gente nueva, porque además, sobre todo los que estamos en los círculos, porque además lo hablábamos, Mariano está allá abajo, Ricardo está aquí, nos vemos en Málaga, nos vemos en Madrid, nos vemos en Sevilla, nos vemos siempre en los mismos sitios y nos vemos los mismos. Y el ver caras nuevas y gente que no está dentro de nuestro círculo, pues es interesante. Aparte, muchas de las cosas que se han contado. Porque esto evoluciona mucho y, como ya contábamos en un hangout, nosotros normalmente trabajamos en un aspecto muy específico de WordPress. En el caso de Verónica y de Ricardo, por ejemplo, trabajan mucho en el tema de diseño y a lo mejor pues en temas de programación, en temas de SEO, en otro tipo de temas no estamos tan puestos. No nos da tiempo. Entonces, el venir a eventos como estos nos ayuda mucho porque muy condensado nos cuentan muchas historias de muchas cosas que otros ya han experimentado y nos las cuentan. Por ejemplo, Ángeles con... Sí, con el tema de la formación online, haber investigado ese plugin, pues te da la oportunidad de esa investigación que haya hecho por dentro, digamos, no es que te ahorre el tiempo, si lo necesitas, lógicamente te tienes que poner con ello, pero ya ese tutorial... Sí, pero ya tienes la idea de si te puede servir o no te puede servir y ya los caminos que puedes coger. Sí, exacto. Y es el complemento a lo que decimos, porque si uno está centrado en la programación o en el diseño o en el SEO... Aunque no desconecta de todo lo demás, pero no se puede centrar en todo porque para desarrollarse. Entonces, esto te permite un poco ver cómo están todos los aspectos. Pues como, por ejemplo, aquí, si le pasamos el micro a Ricardo, de ese aspecto del viaje de WordPress, que evoluciona mucho y evoluciona tanto que el diseño web es muy, muy, muy importante y con los dispositivos móviles muchísimo más. Claro, sí, hombre, es fundamental, ¿no? Bueno, si detrás no hay nada... si no se rompe, si todo funciona. No hay nada, y aparecemos los últimos en Google, no hay nada que hacer, o sea, que da igual que tengamos un diseño. Pero sí, vamos por ese camino, sobre todo más que multidispositivo, también por temas de accesibilidad. Yo creo que es interesante. Al final, cada usuario es un mundo y cuanto más podamos o más acerquemos la información y el contenido nuestro al usuario final... Porque mejor, ¿no? ¿Cuáles son los errores más graves que se detectan todavía para hacer una página muy poco usable? Bueno, a ver... En el aspecto del diseño. ¿Tiempo de carga? Tiempo de carga fundamental. O sea, es
que estar 10 segundos esperando que la web se renderice es una pasada, ¿no? Sobre todo el tema de las imágenes se descuida mucho, ¿no? Como os comentaba, hago la fotografía con mi cámara y ahí la lleva, ¿no? Y Google ya que la bautice, ¿no? Claro, y haga las cosas gratis, y todo. ¿No? El tiempo de transferencia mensual es gratis, y al menos que no la pague el del hosting, ¿no? Pero y después pasa lo que pasa, ¿no? Que no funciona bien la web, que carga lenta, todo este tema, ¿no? Y bueno, también todo el tema de colores, contrastes con los colores, tipografía, ¿vale? Que para inventar, ¿no? Para inventar, o sea, queda muy bonita estéticamente. La Comisa la hemos ya desterrado, parece, ¿no? Ahora sí, hay un revival ahí que vuelve una parecida y tal. Pero sí, ¿no? Anteponer la legibilidad a la belleza y estética, ¿no? Que al final no hay nada, queda muy vacío, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso sí que es muy importante. ¿Cuál sería una muy buena fuente que da una muy buena resolución? A Verónica. Verónica aquí, su compañera, la chuleta. Verónica, a ver, hola Verónica, ¿cuál sería la fuente que tú recomendarías exactamente? ¿Alguien le podría acercar? Sí, Pedro. Un micro, por favor, Pedro. Bueno, ¿le podría acercar un micro a Verónica? Si no, Ya va un micro camino de Verónica, ¿vale? Para que nos diga esa fuente que, desterrada la Comic Sans, porque va a ser que la desterramos, la dejamos para cosas creativas, ¿cuál serían esas fuentes, ¿no? Que más o menos se recomienda cada uno, también cuestión de gustos, pero hablando de estética. Depende también de eso, del usuario que lea utilizar Sans Serif o Serif, ella y... Que hable ella. Eso, Verónica. Lo que estaba diciendo Ricardo dependerá también del tipo que decida, si serio o son serio, pero algunas fuentes... Nosotros solemos trabajar con Google Font, que además trabaja muy bien con web, y algunas fuentes que con las que nosotros solemos decir que no te equivocas, pues puede ser Roboto, Raleway, o Pensan, que ahora también la usa WordPress. Y en Serif, pues Roboto Last, también una buena fuente, Arbo. En realidad hay muchas. Es buscar una, lo que estabais hablando, que la legibilidad sea lo más importante. Sí, directamente. Pues nada, muchísimas gracias por esas recomendaciones, Verónica, así cogida como al vuelo, o sea, hecho el eco directamente. Pues nada, después de haberle hecho esto aquí a tu compañera directamente, SOS, ayúdame. Pero, ¿vale? En alguna presentación me lo hace, va a meter una diapositiva ahí. Sí, que va a descuadrar, ¿no? Te la va a devolver. Nos los tendrás que informar por redes de, mira, seguro, ha llegado el momento. Seguro. Bueno, pues ¿qué te llevas tú de lo que estás viviendo aquí en la WordPress Marbella? Bueno, nada, fantástico. Vamos a Verónica y a mí nos gusta mucho meternos en estos saraos y estar, porque la verdad es la Madonna del WordPress la semana pasada estaba ya, en Euskadi, bueno, y ahora estás aquí ya, en Marbella. Se acabó la gira. No, pero sí, está muy bien, ¿no? Coincidir con amigos y compañeros como Rafa, Fran, Mariano, Luis, Rufio, que estaba por ahí, Jesús, ¿no? Está fantástico desvirtualizar, ¿no? A vosotros, bueno, a Pedro ya lo conocíamos, sí. Pero tanto Antonio como a ti también está muy bien. Y bueno, y al final, como dice Rafa, pues conocer a gente nueva, caras nuevas, está muy bien, ¿no? Pues igual que comentaba Rafa, que al final, lo bueno, una de las cosas buenas que tiene WordPress es que da para mucho y muchos perfiles, ¿no? Y se crean unos perfiles ahora con el tema de configurador, ¿no? Que yo creo que lo están muy bien comentando Rafa y Luis mucho. Yo creo que tienen razón, que hay un nuevo perfil ahí de configurador, que es tan grande el tema de plugin, temas que hay, que es un perfil que yo creo que está cogiendo cuerpo. Pero bueno, sobre todo, que también lo comentabas antes con Ángeles, no sabes más por tú tener más conocimiento, sino por conocer a esa persona que sabe resolverte el problema en el menor tiempo posible. O sea que, y estos eventos sirven para eso principalmente. O sea, que directamente es saber a dónde tienes que ir. Eso decía una profesora que yo tenía, Maite Baño, que decía, siempre hay que tener la arroba de la persona que sabe. Entonces, siempre hay que tener la arroba de la persona que te puede ayudar en el tema en el que pueda. Tú me preguntas tipografía y yo hacia allá las tipografías. Pues Colón, ¿no? Directamente. Allí, ¿no? Pues ya le vamos a dar aquí paso aquí a Francis Ortiz, que es el siguiente ponente, que él está aún por desarrollar la ponencia y va a hablar algo así como del SEO, esa palabra ahí. Sí, bueno, vengo a hablar del SEO. No, todo del SEO es por hablar de algo, ¿no? Porque cuando me dijiste de venir, yo digo, yo de WordPress no tengo ni puta idea.
Entonces digo, a ver, ¿qué, pues, de qué puedo hablar que, claro, que cuele? Tú nunca has tú nunca has tocado en informática ni has hecho nada, ¿no? No, sí. No, pero creo que el SEO, el posicionamiento local, es como una cualquier tipo de desarrollo web, sea con WordPress, con Google Sites, con Joomla, con Drupal, con lo que te dé la gana hacer, HTML pelado. El titulito, las palabras claves y las cosas más sencillas son lo que funciona y lo que siempre ha funcionado. Lo que ocurre que ha habido unas modificaciones últimamente por parte de Google que de las que hay que estar al tanto y que puede hacer la diferencia entre que nuestra web aparezca o que no aparezca. Y luego el tema de la movilidad, el solomo dichoso, ¿eh? Social, local y móvil, que tenemos que tener en cuenta todo el ecosistema de comunicación que es ahora ya no es solo internet, es que es la movilidad al completo. Tenemos que tener en cuenta todos los sistemas de comunicaciones, que ya mismo, como comentaba aquí, ya mismo la cafetera de casa no va a tener algo de información en una pantalla determinada de alguna forma. Internet de las cosas que ya estuvimos tocando en Hanautón, o sea, exactamente, que directamente no es algo que va a llegar, ya está llegando. Las ciudades, claro, las ciudades inteligentes, los objetos inteligentes, los trastos inteligentes, yo creo que va a haber hasta personas inteligentes y todo. Sí, o sea, al final del camino a lo mejor igual encontramos a alguien. Y lógicamente hablando del comercio electrónico, que es algo que ha girado mucho pues en toda esta meetup, la geolocalización es básica para un comercio electrónico que se quiera posicionar. Sí, bueno, para lo que es el comercio electrónico es un buen posicionamiento SEO y SEM. Uh-huh. Pero realmente la realidad y los análisis lo que demuestran es que muchas veces terminas comprando algo después de una búsqueda. Uh-huh. Y muchas veces algo que podrías comprar en la tienda lo terminas comprando por correo electrónico. En cualquier caso, el que las búsquedas de los resultados que tú deseas y que puedas ver cuánto vale ese producto, ver las características de esa tienda, incluso pasearte por dentro de esa tienda, pues puede hacer la diferencia entre que compres o no compres, o una página web bien diseñada, la imagen, de la fotografía, la calidad de los textos, los contenidos. Muchas veces, de acuerdo, es muy importante la eficiencia de la tienda online, pero también es muy importante convencer al usuario de primera vista. Es que la vida real no es más que una extensión de la vida digital. Y lo he dicho con toda la mala leche. No, pero es que es así, o sea, directamente, ¿no? Y aparte de, bueno, pues el tema de la ponencia que vas a desarrollar ahora, también has estado realizando una visita virtual aquí a las instalaciones de Andalucía Lab, que es quien nos ha permitido el poder juntarnos aquí, ¿no? Directamente. Que nos puedes decir un poco de esa demo, en qué consiste exactamente. Sí, bueno, lo vais a ver al final de todo. Al final he montado una especie de pupurrí porque no, al final no me molaba la presentación que he hecho. Entonces voy a liar un pollo ahí con el ordenador a ver qué pasa. Y os voy a enseñar un cachito de una presentación de otro sitio y otro cacho que he hecho así mientras estaba aburrido aquí porque, joder, macho, a estas horas llevo aquí desde las 9. Y entonces luego voy a enseñar un poquito en qué consiste una visita virtual. Yo no tengo autorización para enseñaros cómo lo hace un fotógrafo de Google o cuáles son hay una serie de cosas que son confidenciales, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es cómo he hecho yo siempre las visitas virtuales. Eso no ha variado nunca desde el 98, desde el 99 que publiqué la primera de una catedral que la vais a ver ahí en Menorca, en Baleares. Hasta ahora es exactamente la misma tecnología, la misma técnica, con las variaciones de la calidad de las cámaras y de la calidad del software que utilizas para editar esas visitas virtuales. Y por último os voy a enseñar la última tendencia y en qué consiste el Google Views, que es democratizar las visitas virtuales para todo el mundo, sin hosting, sin nada. Hacéis una fotografía esférica con cualquier móvil, la cargáis en internet, la geolocalizáis y ahí está disponible para cualquiera y para vosotros para integrar en la web. Así que un poco la idea es que de aquí salgáis con la información necesaria, que es lo que han hecho todo el mundo, intentar comunicar y transmitir conocimiento y ya está. Uh-huh. Es la idea. ¿Y con qué te quedas ya personalmente de lo vivido aquí? Yo me quedo con las cupcakes, sin ninguna duda. Vale. Yo pensaba que aquí Francis iba a decir, ya con la desvirtualización de las personas, porque eso... A ver, conocerte a ti, a Antonio y a toda la peña que hay por aquí, me hubiera gustado pues conocer a más gente, pero bueno, cuando hay tanta gente, te ha medio palo así. Oye, ¿tú quién eres? ¿No? Pero, bueno, queda tiempo. Supongo que ese no será la primera ni la última vez que nos veremos todos. Ha sido un placer compartir
Y la pizza muy rica también, ¿qué coño? Pero, sí. Pero la cupcake, sí. La ¿no? cupcake. Yo creo que para destacar algo, yo destacaría las cupcakes. Las yo cupcakes. También, ¿eh? Se me está pegando el cupcake. Es cupcake. Cupcake, vale. Pues cupcake. Pues con ese cupcake, ¿vale? Vamos a dar aquí ya punto y final a esta improvisada mesa redonda, por decirlo de alguna forma, este especial Hanautón que hemos hecho de conexión desde aquí, desde la segunda WordPress Marbella. Y nada, pues lo primero que voy a hacer es a Antonio, que por lo menos le escuche la voz, que sigue ahí al otro lado, aunque hoy no lo hayáis podido ver. En la sombra. Sí, está en la sombra, pero que Antonio está aquí conectado y que, bueno, la primera vez en la que hacemos un hangout y estamos físicamente en el mismo lugar. Curiosamente, hacemos un hangout, estamos físicamente en el mismo lugar y no vamos a aparecer al mismo tiempo en el mismo plano. No, directamente, o sea, eso es como para... Bueno, a no ser que ahora mismo te vengas hacia aquí o en el S, ya directamente no, no, mantenemos... No. Dejamos el misterio. O sea, físicamente, que si no te tienes que acercar. Con mi compañero que aquí de Hanautón, que estamos ya a 50%. Lo hemos desvirtualizado. O sea, que ya directamente. Y ya me gustaría que para acabar, pincharas ahora así, para una foto aquí. Bueno, hemos dicho todos los nombres, lógicamente, aquí a Coque, el fotógrafo oficial que ha estado aquí con nosotros, o sea, que nos está ofreciendo un reportaje fotográfico que vais a alucinar cuando lo veáis. Así es que, antes de cerrar el Hanautón, me gustaría pues dar las gracias, ¿no? Este experimento, por decirlo de alguna forma, porque queríamos compartir con toda la gente que nos estáis siguiendo en directo, pues el ambiente que se está viviendo aquí. Y nada, creo que directamente deberías de pinchar a esta gente que está aquí siguiéndonos en directo para que le podamos dar las gracias y le pongamos un aplauso ahora a esa gente. Gracias. Gracias. Muchas gracias.